Hoy es viernes 27 de julio en Trelew, Chubut y estamos participando del Encuentro de Personas Innovadoras, organizado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la provincia de Chubut. El evento se desarrolla en las instalaciones del Museo Egidio Peruglio y con talleres en la sala de aulas de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco. Por la tarde, dio comienzo a las 9 horas y concurrió numeroso público interesado. La coordinación estuvo a cargo de Florencia Morado, y disertaciones de Alejandro Pistitelli, Marta Libedinsky, Gonzalo Zavala, Lisandro Prada y en conferencia la participación de Ken Robinson, prevista para las 12:30 horas. Faltó una recuperación del artesanado y del trabajo manual. Es un problema que en el mundo digital a veces nos hace olvidar. De hecho, nosotros somos átomos de carbono, inscritos en un cuerpo físico, que no atravesamos paredes, no somos armados, y entonces tenemos que recuperar eso que perdimos, que era el juego para la plastilina. Nunca habían firmado, nunca habían hecho nada, ¿no? Y en pocos minutos, por eso son cuestiones de un proceso que lleva media hora, una hora, ¿no? La apropiación de la herramienta. Y al revés después. A rezongar porque le iba a poner Speedy en su casa con una antena y lo transmitirlo a mi casa, y finalmente tengo que todo esto uno puede tener muchas ideas, muchos conceptos, muchas ganas, pero si no están los maestros, ¿de qué sería de todos nosotros, ¿no? De aquellos que queremos aprender, que queremos enseñar? Bueno, Marta, de vista pedagógica, y de todas maneras, y en eso es algo que... El Encuentro de Personas Innovadoras en Trelew resultó un hecho auspicioso para emprendedores, educadores, y para abrir definitivamente la mente hacia nuevas experiencias de la mano de las nuevas tecnologías y tendencias. Nuestras felicitaciones desde la Red de Acción, Desarrollo y Ayuda Regional, RADAR, de Emprendedores en Patagonia.